que Dios envió al profeta Elías, un mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Please.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas.
Nosotros
sea su promesa. Thank you.
Bueno. Se escucha. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes que Dios nos ha puesto en el camino. Vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial a través de una oración. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por esta nueva oportunidad, Padre, que tú nos estás dando, Señor, privilegio. Entrar en la escena ya de tu palabra, oh Padre amado. Tú dijiste en Daniel 12:3, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. También dijiste, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Eso fue en el Antiguo Testamento. Pero ya aquí en el Nuevo Testamento tú dijiste en Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Oh, Padre amado, entonces estamos viviendo en estos últimos tiempos donde tú veniste y abriste los siete sellos. Veniste y abriste toda la revelación que estaba pendiente, Señor. Entonces tú enviaste al séptimo ángel, como dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos los profetas. Oh, Padre amado, entonces esa es la escena que estamos viviendo. Ese es el mensaje de la hora, oh Padre. Y no ha quedado ahí, pero la última promesa, Apocalipsis 10:8-11, siendo el tipo de Juan, dice Juan, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Juan dice, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé, dice él, dice Juan, dice, tomé. El librito de la mano del ángel, y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, oh Padre amado. Ese es el motivo, esa es la razón por la que nos encontramos aquí. No es que nos hemos buscado a ti, oh Padre amado, no.
Tú nos encontraste en el trayecto de la vida de cada uno de vosotros, oh Padre. Tú nos llamaste, oh Padre, te hemos escuchado. Oh Señor, entonces en esta tarde queremos continuar con un compañerismo que tú necesitas, Señor, a través de la lectura de tus gloriosos mensajes, que ha dado la vuelta en el mundo como 7 veces, oh Padre. Entonces el mundo está pereciendo, pero aquí hay personas con percepción profética que lo están captando esto, el tiempo del fin, oh Padre amado. Entonces iniciamos este compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, Dios le bendiga a todos. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Preguntas y respuestas sobre Hebreos, parte 3. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 6 de octubre del año 1957. Voy a continuar en los párrafos del 15 al 24. Ahora, si Dios siendo justo, si todo lo que él requería era adoración, Caín adoró a Dios con tanta sinceridad como lo hizo Abel. Ambos eran sinceros, ambos estaban tratando de encontrar gracia con Dios. Ninguno de ellos eran infieles, ambos eran absolutamente creyentes en Jehová. Ahora, eso aquí nos da algo para pensar. Algunos de ustedes aquí en esta noche nunca los he visto, nunca los he visto a ustedes antes, pero ustedes deben pensar esto y guardarlo en sus mentes, ¿ve? Que no importa cuán religiosos sean ustedes, eso no tiene nada que ver con esto. Ustedes pudieran vivir en la iglesia, ustedes pudieran ser muy sinceros y todavía estar perdidos, ¿ve? Y ustedes dicen, bien, nuestros pastores son los más inteligentes. Ellos estudiaron con los seminarios y obtuvieron la mejor educación. Ellos son teólogos, conocen toda la teología y demás. Y son inteligentes, entrenados, lo mejor de lo más seleccionado que hay. Y todavía pudieran estar perdidos. Ven. Párrafo 16. Ahora, en la línea de Caín, cada uno de ellos eran muy religiosos, gente muy famosa, eran científicos, doctores, edificadores, hombres inteligentes y activos. Pero todo ese linaje fue rechazado, principiando desde Caín. Y del lado de Abel, ellos no fueron edificadores, ni educadores, ni hombres inteligentes. Ellos fueron más bien humildes, inclinados a la cría de ovejas, campesinos, que caminaban únicamente por el Espíritu. Ahora, la Biblia dice que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, aquellos que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. El hombre espiritual tiene una alma espiritual que nunca puede morir. Y el hombre carnal tiene una atmósfera religiosa que lo circunda y desea adorar y demás. Pero es carnal, no es un incrédulo, sino que es un creyente carnal. Y esa fue la clase que fue rechazada. Párrafo 17. Ahora, de allí Caín fue y se casó con su esposa en la tierra de Nob. Ahora, no dice con quién se casó Seth o quiénes otros se casaron. Y la cosa maravillosa de esto es saber que Caín se casó y que tenemos la respuesta para eso, porque él tuvo que haber casado con su hermana, o no había otra mujer en la tierra, tenía que venir de Eva, ella era la madre de todos los vivientes, de toda la gente que vivía en ese entonces, ella era la madre de ellos. Esa es la razón que ella era la palabra. Eva quiere decir madre de todo viviente. Así que ella vino y dio a luz a este niño Caín, y Caín se casó con su propia hermana. Esta es de la única manera que yo pudiera verlo. Así que había gente viviendo en ese día, seguramente, ¿ve? Bien, cuando Adán y Eva tuvieron sus niños en Edén, ahora ponga atención, como dice la pregunta, cuando ellos tuvieron sus hijos en Edén, ¿habían otras gentes en la tierra al mismo tiempo? No. Pero después en Génesis 5:16 usted ve que Caín fue a morar a la tierra de Nob y nació y conoció, perdón, a su esposa, seguro. ¿Ve usted eso? Párrafo 18. En Génesis 1 es en donde él creó al hombre a su propia imagen, lo cual era en teofanía. Y en Génesis 2 él hizo al hombre de polvo de la tierra, el cual era el hombre humano que hoy tenemos.
Y entonces, en el capítulo 3 vino la caída, y el hombre fue echado del jardín del Edén, y luego los hijos engendraron hijos, y Caín tomó a su esposa y vivió con ella en la tierra de Nob, fuera del jardín, porque Dios lo había separado a él del compañerismo con su propio hermano, porque había dado muerte a Abel. Y así fue que como él tomó a su propia hermana y se casó con ella. Así es de la única manera que yo puedo verlo, de cómo él se casó. Párrafo 19. Ahora sí, ahora se ha dicho, y espero que mis hermanos de color que están aquí me perdonen por decir esto, que no está correcto en lo absoluto. La primera vez que yo me encontré con uno de ellos, después de que me convertí, me encontré con el hermano Georgi Daar y todos ellos allí. Yo iba caminando y el Señor me guió a un lugarcito. Y allí ellos estaban discutiendo de dónde venía el hombre de color. Y ellos estaban tratando de decir que el hombre de color, que Caín se había casado con una gorila y que a través de esta unión vino la raza de color. Raza negra. Ahora, eso está errado, absolutamente. Eso es un error. Nunca apoyen esto, porque nunca hubo un negro o un blanco o ningún otro diferente, sino que solo hubo una raza de gente hasta el diluvio. Después del diluvio y de la Torre de Babel, cuando empezaron a dispersarse, fue cuando ellos empezaron a tomar sus colores y demás. Pero todos ellos provenían de un solo árbol. Esto es exactamente la verdad. Adán y Eva fue el padre y la madre terrenales de toda criatura viviente del ser humano que ha existido sobre la tierra. Esto es correcto. Negro, blanco, pálido, café, amarillo, cualquier color que usted pudiera ser, proviene absolutamente del lugar de donde usted vive y de la manera que él. Párrafo 20. Tal vez pudiera expresar algo aquí mientras estoy en esto. Hoy, la gente aquí con estas segregaciones y leyes y cosas que están pasando, yo creo que es ridículo, en verdad lo creo. Escuchen, dejen a esa gente en paz, ellos saben lo que ellos quieren. Dios hizo a un hombre de color y él está feliz por eso, absolutamente. Si Dios me hubiera hecho un hombre de color, yo estaría feliz al respecto. Si me hubiera hecho un hombre café, yo estaría feliz. Él me hizo un color blanco, yo estoy feliz por eso. Si él me hubiera hecho un hombre amarillo, yo estaría feliz al respecto. Dios nos hizo en los colores que tenemos. Él nos hizo de la manera que él nos quiere. Y todos nosotros somos sus hijos, absolutamente. Y ellos no deberían de argumentar y pelear en eso. Está mal hacer eso. No deberían de hacerlo. Dios nos hizo de la manera que somos. Y el hombre de color que quiere interrumpir su generación o su color, mezclándolo con el blanco y todo lo demás, yo no lo culpo, no lo culpo. El hombre de color tiene cosas que el hombre blanco aún ni siquiera tiene. Absolutamente, eso es exactamente la verdad. Y Dios nunca intentó que fuera de esa manera para ellos. Párrafo 21. Bien, fíjense, el hombre de color él tiene una actitud que el hombre blanco nunca ha tenido. Él tiene una actitud despreocupada, un confiar en Dios sin preocuparse y todo lo demás. Si él tiene o él no tiene, él es feliz de todas maneras. Me gustaría tener a mí mucho de eso. En esta noche, en verdad, me gustaría. Bueno, él la tiene y esa es su posesión. Ellos no quieren mezclarla con otra raza ni interrumpirlo, tampoco. Eso está perfectamente bien. Yo creo que aquella dama en Shreveport hizo uno de los mejores comentarios que jamás he escuchado en mi vida. Ella hizo un comentario y lo pusieron en el periódico. Ella se levantó y dijo, de la manera que estas cosas están sucediendo aquí en esta segregación, yo no quiero que mis hijos vayan a la escuela donde van los blancos. Y dijo, ellos no recibirían la atención como la recibirían si ellos tuvieran una maestra de color. Esa mujer es una mujer inteligente. Ella sabía de lo que estaba hablando. Sus hijos recibirían una mejor educación. Eso es absolutamente la verdad. Así que yo pienso que la gente hace mal haciendo eso. Y luego dicen que Caín y Abel. Y cosas como esas. No, señor. El color no tiene nada que ver con eso. Es el espíritu allí adentro el que tiene que ver algo en eso. Esto es exactamente la verdad. Párrafo 22.
Así que Caín conoció a su esposa y ella era su hermana. Y él se la llevó a la tierra de Nod. Y de allí salieron las grandes tribus de la tierra, los religiosos y los adoradores. Y solo piense hoy, amigo, deténgase y piense solo por un momento, que hay 10.000 veces, 10.000 y miles de personas, personas que absolutamente van a la iglesia, tan sinceros y consagrados a esa iglesia como pueden, pero tan alejados y perdidos como Caín lo estaba. Ven, es Dios quien escoge, es Dios quien elige, ven, Dios quien da gracia. El barro no le puede decir al alfarero, es el alfarero quien está sobre el barro, correcto. Párrafo 23. Bien, la siguiente es una hermosa pregunta en segunda de Pedro 2:4. Alguien que tenga una Biblia y que quiera abrirle en estas escrituras rápidamente mientras yo las leo. Si ustedes desean, eso me ayuda mientras entramos en esta pregunta. Ahora, en esto de Caín y demás, si no quedó satisfecho hoy, déjenlo saber, estaremos contentos. Párrafo 24. Por último, bien, segunda de Pedro 2:4. Muy bien, señora. Aquí la tenemos. Segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno, entonces, ¿por qué Cristo fue a predicarles a los espíritus en prisión en primera de Pedro 3:19? Bien, leamos. Segunda de Pedro 2:4. Primero, muy bien, porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de obscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Ahora, vayamos a ver en Primera de Pedro. La otra fue Segunda de Pedro. Primera de Pedro, ahora, 3:19. Escuchen esto. Aquí está, aquí. Estas acaban de venir. Esa es la razón que no los tengo anotadas, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ah, sí, aquí estamos. Principiemos un poquito antes, en el verso 18. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes. Mi querido amigo, si usted tan solo leyera el verso siguiente, allí lo explica, ¿ve? Los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, ocho personas fueron salvas por agua, ¿ve? Ahora, si usted se fija aquí, creo que este predicador tiene otra, algo en la misma línea, que será contestada un poco después. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje, preguntas y respuestas sobre Hebreos, parte 3, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 6 de octubre del año 1957. Para continuar, hermana Reina, en los párrafos 25 al 34. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, continuando con la lectura del mensaje, preguntas y respuestas sobre Hebreos, parte 3, predicado el 6 de octubre del año 1957, párrafo 25, primera de Pedro 4, quiero decir segunda de Pedro 2, 4. Si usted se fija, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles, ¿cómo está escrita esa palabra ángel? Con A minúscula. ¿Ve? Ahora, aquí dice, a los espíritus que estaban encarcelados y que no se arrepintieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Mismo ángel con A minúscula. Era hombre, mensajeros, predicadores. No perdonó al ángel. ¿Sabía usted que la palabra ángel proviene de la palabra mensajero?
¿Cuántos saben que ángel quiere decir mensajero? Absolutamente. Ángel es un mensajero. Y él no perdonó a los ángeles, ¿ve? Y aquí en hebreo, ¿recuerdan ustedes cuando lo estudiamos hace algunas semanas y mencionamos de los ángeles? Y en Apocalipsis dice, el ángel de la iglesia de Sardis escribe estas cosas. Al ángel de la iglesia de Éfeso escribe estas cosas. Al ángel de la iglesia, ¿recuerdan eso? Y buscamos la palabra ángel en el diccionario y nos dimos cuenta que significa un mensajero. Pudiera ser un mensajero en la tierra, un mensajero sobrenatural, la palabra ángel, 26. Así que en este estado, y si pudiéramos tomar el diccionario griego y lo empezáramos a leer en el principio, usted se daría cuenta que principia con mensajeros. Los primeros mensajeros, ¿ve? Sí, sí. Si él no perdonó, porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, ¿ve? Y los seres sobrenaturales, ¿ve? Cuando una vez esperaba, fíjese lo que dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno, con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Y luego mire en primera de Pedro otra vez, 3:19. Fíjese cómo dice, en el cual fue también y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Ve? Esos eran los mensajeros de ese día, mensajeros, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, 8 personas fueron salvas por agua, 27. Ahora, si ustedes se fijan cuando estos seres estaban en el cielo, ahora, aquí en Apocalipsis 11, quiero decir, el capítulo 7, creo que es, es el capítulo 12. Él da un cuadro aquí de la mujer parada con la luna en su cabeza y el sol. Quiero decir, el sol en su cabeza y la luna debajo de sus pies. Y el dragón bermejo estaba allí para devorar al niño tan pronto como naciera. Y él con su cola arrastró a un tercio de las estrellas del cielo y los echó a la tierra. ¿Se fijó en eso? Ahora, eso no quiere decir que Satanás tiene una cola larga con la cual engancha a la gente, sino que es la mentira que él contó y arrastró a la tercera parte de esas estrellas. Esas estrellas eran simiente de Abraham. Abraham dijo, Dios le dijo a Abraham, mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes. Y él contestó, no puedo. Y él le respondió, ni tampoco serás capaz de contar tu simiente, las estrellas. 28. ¿Quién es la estrella resplandeciente de la mañana? Jesús de Nazaret, el más resplandeciente que jamás ha vivido en carne humana. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Amén. Y él es la simiente de Abraham, que vino a través de Isaac. Y nosotros, estando muertos en Cristo, somos simiente de Abraham y somos herederos de acuerdo a la promesa. Así que las estrellas del cielo representaban los espíritus del hombre aquí. Y cuando el dragón bermejo, bajo la persecución de Roma, arrastró un tercio de las estrellas y las echó abajo. Eso fue en la crucifixión de nuestro Señor Jesús, cuando ellos lo rechazaron y él estaba y lo echaron fuera y no quisieron tener nada que ver con él. Allí estaba esa tercera parte de las estrellas angélicas, los seres angelicales. 29. ¿Ve? En su cuerpo, dentro de usted, tenemos otra pregunta en eso directamente para contestarla mejor. Así que cuando
Dentro de usted está un espíritu, otro hombre. Lo exterior de usted es un hombre. Lo interior de usted es otro hombre. Así que lo interior de usted es lo sobrenatural. Lo exterior de usted es lo físico. ¿Ve? Y este ser, si usted está guiado por el Espíritu, por Dios, usted llega a ser un mensajero de Dios o un ángel. Mensajero de Dios, ángel de Dios, es la misma palabra. No se pueden separar. Mensajero de Dios y ángel de Dios. ¿Y quién tiene mayor autoridad? ¿Un ángel del cielo o un ángel en el púlpito? ¿Quién la tiene? El ángel en el púlpito. Pablo dijo, si un ángel del cielo viene y les predica otro evangelio a ustedes diferente del que yo les he predicado, sea anatema. Así que el ángel ungido con el Espíritu Santo y con la palabra está parado a un lado de Dios, ¿correcto? En el cielo, su autoridad. 30. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Ve? Y yo iré contigo. Todo lo que atares en la tierra, yo lo ataré en el cielo. Lo que tú sueltes en la tierra, yo lo soltaré en el cielo. Oh, si tan solo la gran Iglesia Santa comprendiera su poder para hacer estas cosas. Pero hay tanta duda y temor y temblor, preguntando si sucederá. ¿Sucederá? Y mientras eso exista, la Iglesia nunca podrá ponerse de pie. Y cuando toda plática de temor se desvanezca y el Espíritu Santo esté completamente en control de la Iglesia, entonces todos los temores se irán. Entonces esa Iglesia tendrá el poder. ¿Ve? ¿Por qué? Porque ellos tienen todo lo que el cielo posee respaldándolos. Son embajadores del trono. Absolutamente. Un embajador de Cristo tiene la autoridad. Y todo lo que Cristo posee le pertenece a ese embajador. Y él dijo, id por todo el mundo, ustedes son mis testigos después que el Espíritu Santo haya venido en ustedes. ¿Y qué es un testigo? Es un embajador. Es el que viene a testificar algo. Todos los poderes del cielo están en sus manos. Oh, ¿por qué nos quedamos inmóviles? Y la Iglesia está estéril y nosotros permanecemos inactivos. Es porque no reconocemos estas cosas. Párrafo 31. Ahora, las almas que estaban en prisión, que no se arrepintieron, no eran seres angélicos que habían sido arrojados en la forma de ángeles, sino que eran los espíritus de esos seres angelicales que cayeron antes de la fundación del mundo. Allá cuando hubo la guerra en el cielo, y Satanás y el dragón peleó. Y luego, quiero decir, Miguel y el dragón Lucifer pelearon. Y Lucifer fue arrojado con todos sus hijos, todos los ángeles que él había engañado. Y esos ángeles vinieron a la tierra y entonces fueron sujetos a llegar a ser humanos. Y cuando ellos hicieron eso, fue cuando los hijos de Dios miraron que las hijas de los hombres eran más hermosas y tomaron esposas. Ellos son hijos de Dios. Cada hombre que es nacido en esta tierra es un hijo de Dios. Sin importar si él es un pecador o lo que él es un hijo de Dios. Creado en la imagen de Dios, para las alabanzas de Dios, él es creado de esa manera. Pero Dios en el principio sabía quién lo recibiría a él y quién no lo recibiría. Por lo tanto, él podía predestinar. No predestinar, sino que él, por previo conocimiento, él podía decir quién sería salvo y quién no sería salvo. Porque él sabía qué persona tomaría uno u otro espíritu. 32. Y esos espíritus que vinieron del trono de Dios y estuvieron ante el trono de Dios y vivieron, y por billones y billones de aionios de tiempo antes que el mundo aún principiara, estuvieron en la presencia de Dios. ¿Cree usted que ellos no saben cómo adorar?
Y ellos descendieron y entraron en el nombre y empezaron a adorar a Dios. Absolutamente. Ellos adoraron a Dios y ellos tienen conocimiento de Dios. Y ellos son inteligentes y astutos y educados siempre. Pero Dios los rechazó desde el principio. Así que, amigos, miembros de una iglesia, conocedores de alguna teología o algo, eso no tiene nada que ver con ello. Tiene que ser la sangre de Jesucristo y un nuevo nacimiento lo que lo une a usted con él como una persona. Allí lo tiene usted. 33. Dios en el principio sabía que el hombre y la mujer serían uno, no dos. Fueron hechos uno. Fueron separados. Uno fue puesto en carne y el otro en una teofanía. Él sabía eso. Así que para probar eso a usted, cuando Dios hizo a la mujer, él no tomó polvo y la hizo a ella como hizo al hombre. Él sacó una costilla del costado de Adán y vino a ser un coproducto del hombre, porque ella es parte de él. ¿Lo entendió ahora? ¿Ve? Allí lo tiene usted. Allí están los ángeles y Dios y el Espíritu que está unido con Dios es un Espíritu, ¿correcto? Ahora, el Espíritu de Dios que mora en la iglesia es el Espíritu que proviene del cielo, que Dios conoció antes de la fundación del mundo, que rechazó la mentira del diablo. Y ese Espíritu tuvo que tomar un cuerpo de carne para ser probado. Él tuvo que hacerse carne como estos otros lo hicieron. Y todos ellos se pusieron en un mismo yugo. Y Dios, en el principio, conocía los espíritus que aceptarían y los que no aceptarían. Allí lo tiene usted. El diablo es tan sabio que engañaría al escogido si fuera posible. Párrafo 34. Así que estos espíritus, estos ángeles que predicaron, estaban en prisión. Ángeles. Si ustedes se fijan aquí, está escrito con una A minúscula, lo cual significa hombre. Ángeles, mensajeros aquí en la tierra. Ellos pecaron. Y de la única manera que ellos pudieron haber pecado era por la incredulidad. Y la manera, ellos tenían sus propias religiones y no creyeron el mensaje de Noé. No creyeron el mensaje de Enoch y rechazaron el mensaje de ellos. Y fueron condenados. La Biblia dice que lo fueron. Enoch profetizó de ellos y dijo, el Señor viene con 10,000 de sus santos. Y profetizaron. Y Noé edificó una arca. Y ellos dijeron de él, es un aleluya, un fanático. No hay tal cosa como que va a llover. Y pasaron 120 años. Y él tuvo una religión que tenía salvación en ella. Se había formado un camino de escape, pero ellos estaban satisfechos con su condición. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Preguntas y respuestas sobre Hebreos, parte 3. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 6 de octubre del año 1957. Continuamos. Hermana Rosalia, Dios le bendiga en los párrafos 35 al 44. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, preguntas y respuestas sobre Hebreos número 3, párrafo 35. Así es de la misma manera hoy día. El hombre está satisfecho en su condición, pero hay un camino de escape y ese camino es a través de Jesucristo. Allí lo tiene usted, la misma tribu, los mismos espíritus. Y ellos eran absolutamente hombres religiosos y muy religiosos, pero perdieron el voto del pacto. Y así es hoy día. Los hombres van a la iglesia, se unen a las grandes iglesias y tratan de ser la persona más popular en la ciudad. Y si quieren unirse a una iglesia, ellos escogen la más grande en la ciudad, la mejor y la más popular en la ciudad. ¿Cuán lejos están del llamamiento? ¿Cuán lejos? De la única manera que usted va a conocer a Jesucristo es por revelación espiritual, no por teología y por cuanto usted estudie la Biblia, sea lo que sea. Si usted es de la ciencia cristiana, metodista, testigo de Jehová, o lo que usted sea,
No importa lo que usted sea, usted nunca lo conocerá por la palabra, pues es el Espíritu de Dios el que se lo revela a usted. Es una revelación espiritual. Párrafo 36. Cuando Adán, en el jardín del Edén, y Eva, cuando esos hijos fueron echados fuera, vino Caín con una buena teología y dijo: Dios sabrá que estoy haciendo esto con toda la sinceridad de mi corazón. Voy a edificar un altar hermoso y pondré flores en él y frutas. Voy a hacer que se vea bonito. Seguramente con esto puedo apaciguar a Dios y expresarle que soy sincero en mi corazón. Él estaba bien en cuanto a lo que la palabra requería. Dios quería adoración y él fue y adoró. Él edificó un lugar hermoso para adoración, una gran y bonita catedral, como hoy la llaman ellos. Él la hizo bien, la edificó bien y puso un altar en ella. Él no era un incrédulo. Pero Abel, en base a la palabra de Dios, no se había escrito la Biblia en ese entonces, pero Dios la reveló a él que no era fruta. Lo que nos sacó del jardín del Edén no fueron manzanas lo que Adán y Eva comieron en ese día. Fueron absolutamente cosas sexuales las que los habían separado y dividido. Y sabiendo que se habían contaminado con la sangre de Adán y con la sangre de la serpiente que lo había iniciado, Abel, por revelación divina, fue y tomó un cordero y lo ofreció, y Dios dijo: eso es seguro. Párrafo 37. Cuando ellos descendieron del monte de la transfiguración, Jesús preguntó: ¿quién dicen los hombres que yo, el Hijo del Hombre, soy? Algunos dicen que tú eres Moisés, y otros dicen que tú eres Elías, y algunos dicen que tú eres Jeremías, y algunos dicen que tú eres ese profeta. Y él preguntó: ¿pero quién decís vosotros que yo soy? Y Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él le dijo: bendito eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque carne y sangre te reveló esto a ti. Fíjese, ya no más por la letra, ya no más por la escuela. Tú nunca lo aprendiste en un seminario, ni tampoco alguien te lo dijo. Carne y sangre te reveló esto a ti, sino mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado a ti. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra de ella. Allí lo tiene usted. Esa es la iglesia del Dios viviente. Eso es. Sobre esa iglesia, sobre esa revelación, esta iglesia está edificada. Es una divina revelación que Dios ha revelado, que Jesucristo es el Hijo de Dios, y que usted lo ha aceptado como su Salvador personal, que usted ha pasado de muerte a vida. Párrafo 38. El Espíritu Santo se está moviendo y obrando en los miembros de este cuerpo. Esa es la iglesia. No importa si es pobre o si es una misión. Repito, no importa si es pobre o si es en una misión o si usted está allá en alguna parte bajo un pino o lo que sea, o si es en una reunión privada en la casa de alguien, no importa en donde sea. Hermosura y esas cosas no encantan a Dios. Es la sinceridad del corazón por la revelación que Jesucristo ha sido presentado como el Hijo de Dios, como nuestro Salvador personal. Amén. Nunca terminaremos con estas si seguimos así, ¿verdad? Párrafo 39. Hay los que allá donde él fue, los ángeles, los mensajeros, esos predicadores, esos intelectuales, esos mensajeros que no creyeron cuando Noé les predicó y les dijo: entren a esta arca. Ellos dijeron: oigan a este aleluya, oigan a ese fanático. No hay lluvia. ¿Quién ha oído cosa como esa? ¿Qué, no tenemos iglesias? ¿Qué, no somos religiosos? Seguro, ellos eran religiosos. Jesús dijo que sería una generación como esa, la generación que se repetiría otra vez antes de su venida, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en matrimonio. Ellos tenían un reno, nevada en alguna parte en ese entonces. Tenían toda clase de tonterías que ellos
tienen hoy día, reuniéndose para jugar y mofarse, burlarse y demás, teniendo una forma de piedad, pero negando la verdadera verdad, el pacto, el mensaje de la gracia. Dios haciendo este camino y dando al pueblo su pacto de cómo pudieran escapar, tenían salvación en él. La salvación era un lugar para escapar. Párrafo 40. ¿Para qué necesitamos salvación? La gente dice hoy que no estamos viviendo bajo una buena forma de gobierno democrático. ¿De qué tenemos necesidad? A mí no me interesa cuánta forma de gobierno democrático necesitamos. Nosotros necesitamos la sangre de Jesucristo, seguro. Necesitamos a Cristo. Yo aprecio una forma de gobierno democrático, pero eso no tiene nada que ver con la salvación del alma. Absolutamente. Esos gobiernos pasarán y toda nación pasará. Yo en una ocasión me paré en donde los faraones se pararon. Usted tiene que excavar 6 metros bajo tierra para encontrar los tronos donde ellos se sentaban. Todos los faraones y sus reinos de esta tierra y todas sus cosas falsas fallarán y perecerán. Pero Jehová reinará para siempre, porque Él es el Dios inmortal. Firmemente sobre la roca Cristo Jesús nos paramos, porque todo otro terreno es arena movediza. No importa, los reinos se levantarán y fallarán, pero no hay nada. A mí no me interesa si es nada. No hay nada presente, nada futuro, nada, hambres o peligros o nada que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo. Cuando un hombre es nacido del Espíritu de Dios, él es una criatura que no ya del tiempo, repito, él es una criatura no ya del tiempo, sino que él es una criatura de eternidad. Amén. Él ha pasado de muerte a vida. Él ha pasado del elemento tiempo a eternidad. Él nunca puede morir. Y Dios juró que Él lo levantaría en los últimos días. Párrafo 41. Así que ellos pueden tener todas sus grandes iglesias, todas sus grandes diversiones y todo lo que ellos quieran. Y contar sus cuentos sucios y tener juegos de naipes y cenas y todo lo demás que quieran. Y tener un predicador educado parado por allí. Tal vez él pueda hacer un trabajo mejor que alguno de estos muchachitos que apenas conocen sus ABCs. Pero yo le digo a usted la verdad. Yo preferiría tener a un joven que no conociera sus ABCs, predicarme a mí, pero que conociera a Cristo. Que todos estos grandes teólogos, con toda la educación que usted se pudiera imaginar, absolutamente. Párrafo 42. Aquí en Kentucky, no hace mucho tiempo, un jovencito que casi no podía ni aún leer su propio nombre dijo que el Señor lo había llamado a predicar y él pidió una escuela para predicar, pero las autoridades no se lo permitieron y un gran predicador vino con un nombre como la cola de sartén, un gran doctor de divinidad, y ellos le prestaron la escuela a él. Seguro tuvo un avivamiento de 2 semanas y ni un alma ganó. Y el padre de este muchacho fue y les reclamó diciéndoles: yo pago mis impuestos, yo tengo derecho de pedir que mi hijo se le preste la escuela. Mi hijo debería de conseguirla también. Así que el padre fue y les reclamó, y después ellos le contestaron: está bien, se la prestaremos cuando menos por 2 noches. Y acordaron prestársela por 2 noches. Y esa noche ese jovencito se paró allí, ni siquiera podía aún leer la Biblia, y tenía a alguien para que leyera su texto. Pero cuando él entró a la plataforma, él estaba ungido con el Espíritu Santo, y cuando predicó, vinieron como 20 al altar, y aquel predicador estilista lloró todo el trayecto hasta el Calvario en el altar. Seguro, hermano, no es lo que usted sabe. Es a quien conoce usted. Esa es la idea. Eso es lo que se requiere. Se requiere conocer a Cristo. Conocerlo a Él es vida. Rechazarlo a Él es muerte. Párrafo 43. Pasemos rápidamente a otra pregunta. Las preguntas que van a Georgia,
¿Qué representan las piedras? Representan en Apocalipsis 21, 19 y 20. Si ustedes desean tomar el tiempo de abrir sus Biblias, lo cual no tenemos mucho tiempo, pero trataré de contestarlas rápidamente. Apocalipsis 20, creo que es 21. 21, 19, 20, sí. Muy bien. Allí ustedes verán que él estaba hablando de las piedras que estaban en el edificio. Y las piedras eran los fundamentos. Si ustedes se fijan, yo creo que usted la tiene allí, hermano Neville. Y cada piedra era un fundamento. No solo una piedra un fundamento y las otras, sino que cada piedra era un fundamento. Cada piedra era un constante fundamento. Y allí habían 12 piedras. Y si ustedes se fijan en esas 12 piedras, cada una principia con jaspe y luego sardis y así de esa manera, representando cada piedra. Párrafo 44. Y en la Biblia usted verá que nombra ciertas piedras. Algunas de ellas las nombra un poquito diferente. Usted nunca lo escuchó así. Si usted se fija en el diccionario, usted verá que es la misma piedra, solamente con el nombre un poquito diferente, cambiado. Pero principia con jaspe. Jaspe era la piedra de Benjamín, la piedra de, perdón, el primer hijo, Rubén. La primera piedra era Rubén, lo cual era jaspe. La última piedra era Benjamín, la última piedra que estaba arriba. Ahora, esas 12 piedras que eran los fundamentos que estaban allí, esas 12 piedras colgaban del pectoral de Aarón y representaban las 12 tribus de él. ¿Quién? Él era el sumo sacerdote. Cada una de las piedras de sus nacimientos estaban aquí, en ese pectoral. Y cuando el pueblo veía ese pectoral, ellos reconocían que Aarón era el sumo sacerdote de cada una de esas tribus, cuyas piedras de nacimiento estaban en ese pectoral. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos con este glorioso mensaje, preguntas y respuestas sobre Hebreos, parte 3, realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 6 de octubre del año 1957. Continuamos. Voy a continuar en los párrafos 45 al 54. Dice, como lo mencionó en esta mañana en su mensaje el hermano Neville, ¿y cuántas veces ellos traían el Urín y Tumín? Usted lo ve en la Biblia que esa era la manera como ellos sabían que los que hablaban decían la verdad o no. Esas piedras resplandecían todas juntas. Cuando el hombre hablaba, el profeta profetizaba. Era una conglomeración de luz que comprendía zafiro, jaspe, calcedonia y todas estas otras piedras que reflejaban su luz y formaban un gran y hermoso arco iris que armonizaba toda la cosa. Ahora, el día cuando ese Urín y Tumín fue quitado con ese sacerdocio, y ahora esta Biblia es el Urín y Tumín de Dios hoy día. Y cuando un predicador predica, él no debe únicamente enfatizar aquí, en un solo lugarcito, y allí poner toda su esperanza. Debe ser toda la Biblia, reflejando el mensaje que ese hombre está predicando. Esa es la cosa. No solamente un lugar y decir, bien, la Biblia dice esto. Seguro dice muchas cosas, pero usted debe tomarlo todo y ponerlo junto. Y cuando el Espíritu de Dios viene y toma la palabra, la pone toda junta y refleja un gran y enorme luz. Y esa luz es Jesucristo. Párrafo 46. Ahora, estas 12 piedras eran los 12 fundamentos que representaban las 12 tribus. Eran 12 piedras y principiaban con Ben, Gad y así hasta Benjamín. 12 piedras y 12 tribus. Y esas piedras en el templo, en la Nueva Jerusalén Celestial, cada fundamento estará puesto sobre cada uno de los patriarcas. Ahora fíjese. Fíjese en las piedras. Ahora usted va a ver a esos patriarcas reflejarse en algo más, en otra pregunta. Párrafo 47. Explica las cuatro bestias de Apocalipsis 5. Hermano Neville, si usted la tiene en la mano o alguno de ustedes Apocalipsis 5, leeremos esto por un minuto. Es
Es un cuadro hermoso aquí, aquí lo acabo de encontrar, Apocalipsis, el capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre él, sobre el trono, un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con 7 sellos. Y yo, un momento, este no es el lugar, quiero leer un poquito más adelante, quiero leer de los 4 bestias. Veamos, el versículo 14. Muy bien, Señor, aquí está, correcto, principiemos aquí en el... En el verso 12, no, creo, y las 4 bestias dijeron, amén. No hay un lugarcito antes de eso, hermano Nevi. Y he aquí, yo escuché la voz. Veamos un momento, la estaba leyendo hace un rato. Oh, aquí está, principiemos en el verso 6, el verso 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatarlos sus 7 sellos. Y miré, y en medio del trono y los 4 animales, y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus enviados a toda la tierra. Párrafo 48. Quiero que retengan esto, y si no lo... Lo toco aquí en unos momentos, quiero que ustedes me lo recuerden, porque quiero hablar sobre eso, sobre los 7 espíritus de los 7 ojos que estaban en el cordero. Oh, esto es una cosa verdaderamente hermosa. Bien, terminemos la pregunta de esta hermana. Muy bien, no se les olvide eso. Y él vino y tomó el libro de la diestra de aquel que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, cada uno de ellos teniendo arpas. Ahora, estas aquí son las cuatro bestias, si ustedes se fijan. Bien, vayamos un poquito más adelante. Arpas y copas de oro llenas de perfumes que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo, digno eres. Y entraron en todos... Todos adoraron al Señor. Párrafo 49. Ahora, estos 4 bestias de Apocalipsis, si ustedes se fijan en ellas, en cada lugar, ustedes que leen la Biblia y la persona que vaya a escuchar esta grabación, estas 4 bestias tenían 4 rostros. No tenían rostro de hombre. El otro tenía un rostro como de buey. Y el otro tenía el rostro como de un águila. Y el otro rostro era como de un león, y nunca caminaban hacia atrás, nunca podían retroceder. ¿Cuántos recuerdan el libro de Apocalipsis cuando ellos lo enseñaron años atrás y cuando yo tomé aquí como 2 años en el libro de Apocalipsis? Muchos de los de antaño recuerdan. Fíjense, ellos no podían retroceder porque cada dirección que tomaban ellos iban hacia adelante. Si ellos iban en esta dirección, ellos iban como hombre. Si ellos iban en esta dirección, ellos iban como un león. Si iban en esta dirección, ellos iban como un águila. Si ellos iban en esta dirección, ellos iban como un buey. ¿Ve? Ellos no podían retroceder. Ellos siempre iban hacia adelante. Párrafo 50. Bien, estas 4 bestias rápidamente. Capte esto, porque no quiero estar mucho tiempo en esto, pero las 4 bestias, bestia en la Biblia representa poder. Y si usted se fija, estas bestias no estaban allá en el lago o saliendo de la mar en alguna parte, sino que estaban en el trono de Dios y ellas estaban adorando a Dios. Estas 4 bestias significan 4 poderes que salieron de la tierra. Y esos 4 poderes eran los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ninguno de ellos se contradice uno al otro. Y uno de ellos, el evangelio que sale como un león, es firme sin temor, es bravo como un león y es rey como un león. Sí, sale con la cara de hombre, es inteligente y astuto como un hombre. Si sale como un águila, tiene ligereza y se eleva a las grandes alturas. ¿Ve lo que quiero decir? Si sale como un buey, tiene la fuerza como un caballo para jalar. Esa es la obra del buey que jala la carga del evangelio. Las 4 bestias eran los 4 poderes, los cuales eran Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
los cuatro evangelios que se oyen en la presencia de Dios. Párrafo 51. Si usted se fija, tenían ojos enfrente y atrás. Ellos, para donde quiera que iban, lo reflejaban. Ellos veían para donde quiera que iban. Y eso es el poder del evangelio representado cuando la bestia sale. Tiene la inteligencia de un hombre, tiene la ligereza de un águila, tiene el poder de jalar, el que lleva la carga como un buey, y tiene la firmeza y la valentía de un león. ¿Ve? Son los cuatro evangelios, los cuales son los cuatro poderes de Apocalipsis, el capítulo 4. Muy bien, ahora la siguiente. Párrafo 52. ¿Quiénes eran los 24 ancianos? Muy bien, creo que esa está en el... ¿Quiénes son los 24 ancianos? Esta está fácil. Los poderes la podemos contestar. Los 24 ancianos estaban sentados delante del trono. Eso está en el... Creo que se encuentra en el verso 4. Allí es en donde está. Y salió otro. Tengo que... Veamos. Tengo 4, 10. Muy bien, Apocalipsis, el capítulo 4, el verso 10. Correcto, lo leeremos. Y los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono, y adoraron al que vive para siempre jamás, y echaron sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir gloria, honor y poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad son y fueron creadas. Párrafo 53. Veamos los 24 ancianos. Un anciano es un supervisor. Ahora, fíjense, eran 12 patriarcas y 12 apóstoles y estaban sentados, 12 de un lado y 12 del otro. Constituían los 24 ancianos, los cuales eran los 12 patriarcas de un lado, el Antiguo Testamento, y los 12 apóstoles del otro lado, el Nuevo Testamento. ¿Qué no dijo Jesús? Ustedes se sentarán en 12 tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Y allí estaban los fundamentos. Y aún había un árbol allí. Y el árbol que estaba de la una de la otra parte del río llevaba 12 clases de frutos. Y daban su fruto cada mes, los 12 meses del año. Daban 12 clases de frutos cada año. 12 es un número de adoración. ¿Ve usted? Y hay 24, serían 24, 12 apóstoles y 12 patriarcas, ellos estaban sentados en el trono. Párrafo 54 por último. Muy bien, el verso 4, quiero decir la pregunta número 4. ¿Qué representa el cordón escarlata de Génesis 38? El cordón escarlata, si usted se fija, ese fue Judá, y él tuvo hijos, y uno de sus hijos se casó con una mujer cananita. Y esta mujer cananita no tuvo hijos, y su esposo, el hijo de Judá, murió. Entonces la ley era que se tomara el hijo que seguía, tenía que tomar como esposa la mujer de su hermano, para levantarle simiente al muerto. Y este hijo de Judá no cooperó y no hizo lo que debería de haber hecho, y el Señor lo mató. Entonces a Judá le quedaba un jovencito, y él le dijo a su nuera: Espera hasta que este mi hijo crezca y llegue al lugar en que tú puedas casarte con él. Y cuando el joven creció y llegó al lugar en que se suponía que se iba a casar con la esposa de sus dos hermanos, se suponía que él la iba a tomar para levantarle simiente a sus dos hermanos que habían muerto, Judá no le dio la mujer cananita, a su hijo, el mancebo, y lo dejó libre de esa promesa. Así que viendo ella eso, que él no cumplía, fue y se cubrió su rostro con un velo y se puso en un lugar público como una prostituta lo haría. Amén, hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Preguntas y respuestas sobre Hebreos, parte 3, predicado el día 6 de octubre del año 1957. Continúa, hermana Reina, en los párrafos 55 al 64. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, preguntas y respuestas sobre Hebreos, parte número 3. Predicado el
6 de octubre del año 1957. Párrafo 55. Y Judá, pasando por allí, la tomó como su esposa, ella estando en la posición como si fuera una ramera, y entró en ella. Y ella dijo, ella le preguntó, ¿qué es lo que tú me ofreces a mí? Y él le contestó, te voy a dar un cabrito. Bien, dijo ella, dame una señal que tú lo harás. Así que ella tomó su bordón y su anillo y demás, y lo guardó. Y cuando trajeron el cabrito, no pudieron encontrar a la ramera, porque ella no era una ramera. Después de un tiempo, ella mostró que iba a ser madre. Y cuando mostró que ella iba a ser madre, vinieron a avisarle a Judá y le dijeron, tu nuera es una ramera, porque va a ser madre y tus dos hijos han muerto. Y él dijo, bien, ella deberá ser llamada y quemada. Entonces ella mandó palabra a Judá y le dijo, el hombre que hizo esto le pertenece este bordón y este anillo. Muy bien, y ese era su suegro. Y él dijo, ella es más justa que yo. 56. Ahora, cuando ella estaba para dar a luz, se dio cuenta que eran gemelos. Y cuando uno de los gemelos, el primer bebé que nacía, de acuerdo a la antigua costumbre judía, el primer niño que abría la matriz de ese niño, de ese hijo, era la primogenitura, el primer hijo que rompía la matriz. Y recuerde que este era su primer hijo. Con ninguno de sus otros dos esposos, ella tuvo hijos. Ella nunca había tenido un hijo hasta en esta ocasión. Y cuando su primer hijo iba a salir, sacó únicamente una mano y la partera le ató un hilo escarlata en ella, porque el hilo escarlata hablaba de la redención que el primer hijo de la Virgen María haría. Tendría el hilo escarlata de redención. Y cuando él metió su mano, otra vez el otro salió y ella exclamó, ¿por qué hiciste eso? El otro tiene la primogenitura. Así que eso es lo que Génesis 38 significa. ¿Ve usted? Que el primer hijo iba a recibir la primogenitura y así iba a permanecer hasta la venida del Señor Jesucristo. Que el primer hijo estuvo bajo la ley de redención. 57. ¿Usted sabe cómo he dicho de la mulita? ¿Usted sabe de lo que he hablado? Que sus ojos estaban y todo lo demás. Tenía sus orejas hacia abajo, pero había nacido con la primogenitura. Un inocente, el cordero perfecto, murió en su lugar. Allí está. Así que eso era para la primogenitura. Es el primer hijo que rompe la matriz de la madre. Y ellos vieron esa mano, y ella supo que había la posibilidad que la metiera otra vez. Y cuando el niño sacó su mano para mostrar que él la tenía, que él era el primogénito, la partera le ató un hilo escarlata. Y luego él metió su mano otra vez, ¿ve? Pero absolutamente, él fue el primogénito. Eso era el hilo de escarlata. El hilo escarlata tiene, por toda la Biblia, significa redención, la cual estaba apuntando hacia aquel hijo primogénito que venía. 58. El primogénito del caballo, el primogénito de la vaca, todo lo que fuera primogénito, que sale primero, estaba bajo redención, tenía que ser redimido, todo tenía que ser redimido, aleluya. Oh, eso me conmueve. ¿Lo captó usted? El primogénito tenía que ser redimido. Eso era una ley. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando Jesucristo nació, él redimió a todo el mundo. Seguramente que lo hizo. Él fue el redentor de toda criatura que fue criada en la tierra. Él era el redentor. Y toda redención está en él. Y no hay ninguna otra manera que pueda venir, ni por buenas obras, ni uniéndose a la iglesia, o sea lo que sea.
Usted debe venir a través de ese hilo escarlata, ese redentor parental. 59. Muy bien. La siguiente dice, ¿dónde están los regalos? ¿Qué son los regalos que se enviarán en relación a la muerte de los dos testigos que habla Apocalipsis 11? Ah, hermano Palmer, ¿qué si usted sabe hacer preguntas? Bien, la redención, estos hilos aquí, este hilo escarlata, vemos que significa redención. Bien, la siguiente dice, ¿qué son los regalos de Apocalipsis 11? Viene un tiempo. Esto aquí va a contestar una pregunta que fue contestada la otra noche, que un predicador amigo mío preguntó acerca de los judíos, de cómo sería. Estos judíos tienen una promesa de 3 años y medio para ellos. ¿Cuántos saben esto? 70 semanas fueron prometidas. Y dice, el Mesías vendrá y será cortado de en medio. Cristo predicó 3 años y medio y se le fue dado muerte a los 3 años y medio exactamente. Él predicó 3 años y 6 meses. Y luego la abominación que hace la desolación, la mezquita de Omar fue edificada sobre el terreno santo, como Dios lo dijo, 2500 años antes que sucediera, que la mezquita estaría edificada allí. El profeta la vio en visión y dijo que los gentiles estarían en posesión allí de ese lugar hasta que la dispensación gentil fuera consumada. 60. Todavía hay 3 años y medio prometidos. Si usted se fija, estos testigos de Apocalipsis 11 profetizan por 1260 días. 3 años y medio exactamente. Ahora, y ellos están vestidos de saco. Ahora, observe sus ministerios, lo que ellos eran. A estos dos testigos se les dio muerte. Ahora, ellos regresaron a los judíos después del rapto de la iglesia gentil. La iglesia gentil se va al hogar para la cena de la boda, al igual que Rebeca fue llevada al lugar de Abraham por Isaac y se casó allí. Y Rebeca e Isaac salieron con la posesión total de todo lo que Abraham tenía. Todo había pasado a Isaac, absolutamente. E Isaac no podía poseerlo hasta que se casara primero. ¡Oh, aleluya! Allí lo tiene usted. 61. Y Cristo viene a ser... Dios mora en ese cuerpo perfecto, marcado y molido completamente para siempre por la eternidad. Cuando el cordero y la novia se casan en el cielo, ella sale caminando, poseyéndolo todo, absolutamente. Isaac y Rebeca salieron poseyéndolo todo. Y mientras esta ceremonia se está efectuando en el cielo, la ceremonia nupcial de la novia gentil, contrayendo matrimonio con el príncipe, el Hijo de Dios, en gloria. Mientras ellos se unen en matrimonio, hay un espacio de tiempo de 3 años y medio en los cuales Moisés y Elías, Moisés nunca estuvo ausente, no, se llevaron su cuerpo. Los ángeles se lo llevaron, su cuerpo no se descompuso, no se corrompió. Él era un tipo perfecto de Cristo. Cuando él murió, los ángeles se lo llevaron y ni aún el diablo sabe en dónde fue enterrado y trató de disputar con Miguel el arcángel acerca de su entierro. Eso es lo que la Biblia dice. Dios se lo llevó en un rapto. 62. Y Elías, el profeta de Dios, iba rumbo al Jordán y al llegar a él, tomó su manto y golpeó las aguas y se partieron a derecha e izquierda y se subió a la montaña. Eliseo dijo, Elías le dijo, ¿para qué me sigues? Y Eliseo le contestó, quiero una doble porción de tu espíritu. Y le contestó, has pedido una cosa difícil, pero si tú me ves cuando me vaya. Y él no apartó los ojos de él y después
descendió del cielo una carroza de fuego y ángeles de fuego, caballos de fuego, y Elías se subió en ella y se fue a la gloria. Él nunca probó muerte, él fue trasladado. Tiene que morir. Y si usted se fija en estos dos profetas de Apocalipsis 11, ellos hicieron la misma cosa que Moisés y Elías hicieron. Usted pudiera decir, hermano Branham, ¿me quieres decir que Elías y Moisés están todavía vivos? Absolutamente. Amén. 63. Antes del monte de la transfiguración, en el monte de la transfiguración, antes que Jesús fuera al Calvario, estuvieron allí Moisés y Elías hablando con él. Seguramente que si lo hicieron, no están muertos y nunca murieron. Ellos son mortales, tienen que morir. Ellos solo están en un estado glorificado esperando por ese momento. Y entonces cuando ellos regresen y prediquen exactamente por 3 años y medio bajo la unción del bautismo del Espíritu Santo, mientras las bendiciones son quitadas de los gentiles y la iglesia es raptada y la iglesia formal y fría es perseguida como perros por el Partido Comunista y el Romano, y cuando son capturados, los matan. Entonces estos profetas predican 3 años y medio. Y la Biblia dice que se les dio muerte en la calle, llamada espiritualmente Sodoma y Egipto, en donde nuestro Señor fue crucificado. Eso es allá en Jerusalén, ¿ve? Allá en Jerusalén, espiritualmente llamada Sodoma y Egipto. Párrafo 64. Y sus cuerpos estuvieron en la calle por 3 días y 3 noches. Y luego, al fin de los 3 días y medio, el espíritu de vida viene a ellos y se levantan. Ellos tenían que morir como cualquier otro mortal. Tenían que morir. Y cuando les dieron muerte a estos dos predicadores, ellos predicaron contra el mal e hicieron que fuego descendiera del cielo. ¿Quién hizo eso? ¿Ve? Llamaron plagas a existencia e hicieron la tierra tan pronto como a la hora que ellos quisieron. Hicieron descender fuego del cielo y cerraron los cielos para que no hubiera lluvia el tiempo que ellos quisieron. ¿Quiénes eran esos? Exactamente, Moisés y Elías. Y ellos son esos dos testigos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios por su mensaje, por su palabra. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, preguntas y respuestas sobre Hebreos, parte 3, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 6 de octubre del año 1957. Continuamos, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 65 al 74. Amén, hermanos. Señor les bendiga. Continuando con el mensaje, preguntas y respuestas sobre Hebreos 3. Párrafo 65. Ellos afligieron a la iglesia, quiero decir al mundo, con sus predicaciones y recibieron otra vez a los judíos, a quienes condujeron al arrepentimiento, trayéndolos de nuevo a creer en. Cuando ellos vean a Jesús que viene por la novia, ellos dirán, he aquí, este es nuestro Dios por quien hemos esperado. Es Él, pero Él no viene por ellos, Él viene por su novia. Y su novia, cuando José fue a Egipto, él no se llevó a sus hermanos con él, pero él tomó a su novia allí, absolutamente. Pero cuando él se dio a conocer a sus hermanos, allí no había nadie presente. Esto es exactamente lo correcto. Y cuando él mismo se da a conocer a estos judíos, allí no va a haber nada más que judíos. Allí estaban aquellos que le habían dado muerte a José. Allí estaban parados y les dijo, yo soy José, vuestro hermano. Y él lloró. Y ellos dijeron, ahora vamos a pagar por esto, porque nosotros le dimos muerte. Párrafo 66. La misma cosa con esos judíos, quienes tendrán un tiempo de grandes aflicciones antes de la venida, tiempo de persecución que los lleva de nuevo a su tierra. Los están ahuyentando como a un montón de ovejas otra vez al Monte Carmelo. Cuando el Señor Jesús venga por su novia
y ellos lo vean, dirán, ese es por quien estábamos esperando, allí está, él se levantará con sanidad en sus alas, correcto. Y la iglesia, el remanente de los judíos, cuando finalmente matan a estos dos profetas y sus cuerpos queden tirados en la calle de la llamada espiritualmente Sodoma y Egipto, en donde nuestro Señor fue crucificado, se envían regalos uno al otro. El mundo lo hace. 67. Bien, hermano Palmer, aquí lo tiene usted. Miren la historia de Roma y usted se dará cuenta que solamente había una nación en todo el mundo que se enviaba regalos después de una batalla, y ese era el Imperio Romano. Esta es la razón por la cual yo digo que el anticristo sale de Roma. La bestia sale de Roma, no puede salir de Moscú, sale de Roma. El dragón bermejo que se puso delante de la mujer para devorar a su hijo tan pronto como él naciera. Ese diablo, ¿dónde estaba ese diablo? ¿Quién era? César Augusto, quien envió matar todos los niños de 2 años de edad para abajo. El dragón bermejo, dragón, bestia significa poder. El poder romano persiguió y trató de encontrar a ese niño, Cristo. Párrafo 68. Y es la misma cosa. Cada vez que los romanos, los antiguos romanos paganos, tenían una gran victoria, ellos se enviaban piedras blancas y todo eso uno al otro, como regalos, como memorial. Así que esas piedras, que lo que eran pequeños obsequios que se enviaban las iglesias romanas entre ellos. Absolutamente, exactamente tiene que ser. Yo estuve allí en la ciudad del Vaticano y lo confirmé con la Biblia. El Papa tenía una triple corona y ella decía Vicarius, Filii Dei. Y todas esas cosas que he escuchado es absolutamente la verdad. Un grupo religioso que gobierna a cada nación que está debajo del cielo y lo hace. Allí está, así es. 69. Nada en contra de la gente católica. No, señor. Ellos son tan buenos como cualquier otro, pero la religión de ellos está mal de acuerdo con esta Biblia. Si esta Biblia está bien, ellos están mal. Ellos dicen que no están. Ellos dicen, no importa lo que la Biblia diga, es lo que la iglesia dice. Pero nosotros creemos que la Biblia habla con autoridad suprema. Absolutamente, es la palabra de Dios. Así que usted ve allí que estas piedras que fueron enviadas aquí en Apocalipsis son los obsequios que se enviaron uno al otro, lo cual muestra, la Biblia dice, aquí en Apocalipsis dice, el que tenga sabiduría cuente los números de la bestia, el que tenga sabiduría haga esto y lo otro, el que tenga el espíritu de ciertos dones haga esto y lo otro. ¿Ve usted cuán corta está la iglesia? Párrafo 70. Un jovencito me preguntó esta mañana acerca de dones espirituales, acerca de hablar en lenguas. Un hombre joven, muy sincero. Yo creo que él va a ser un ministro uno de estos días. Y con relación a la iglesia le dije, hay mucha carnalidad en eso. Nosotros no queremos eso, sino que queremos la cosa real. Anhelamos tenerlo. Usted no puede enseñarlo en la iglesia, pues cuando usted menos piensa, usted tiene uno que habla en lengua. Otro que tiene un salmo y luego usted tiene que batallar con la cosa. Pero cuando Dios da un don soberanamente, se manifestará por sí mismo. Esto es la verdad, ¿ve? Esos son los dones de Dios. Eso es lo que Él envía a la iglesia para que venza. Párrafo 71. Ahora, el anticristo tiene su pro y su contra. Tiene el lado pervertido de hacerlo. Y eso es el Imperio Romano, el cual se envía obsequios uno al otro, obsequios naturales. Dios envía obsequios espirituales a vencedores. El Imperio Romano se envía obsequios naturales uno al otro. Nosotros creemos que el Espíritu Santo es un espíritu y lo recibimos por un bautismo que viene desde lo alto. La Iglesia Católica enseña una santa Eucaristía, lo cual dicen que es el cuerpo de Cristo. Y que cuando usted recibe este pan, hostia, lo que usted recibe es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la Santa Eucaristía, ¿ve? Nosotros creemos que es un pedazo de pan.
no creemos que es el cuerpo de Cristo. Vamos a verlo en unos cuantos minutos. Nosotros creemos que representa el cuerpo de Cristo, pero no es. Párrafo 72. Esa es la diferencia entre la doctrina católica y la protestante. ¿Ves? La Iglesia católica dice que el cuerpo, el pan, es el cuerpo literal, que la Iglesia tiene el poder para transformar esto. ¿Ha visto alguna vez a un católico pasando enfrente de una iglesia católica como él inclina su cabeza y se persigna? Y es por esa lucecita que está prendida en ese pequeño tabernáculo que está dentro de la iglesia. Tiene una lucecita allí adentro y la hostia está allí. Y ellos dicen que es el cuerpo de Cristo. Y que cuando usted toma eso, usted está tomando absolutamente el cuerpo literal de Cristo en su primera comunión. Y en sus confesiones y demás, dicen que usted está tomando literalmente el cuerpo de Cristo. Párrafo 73. Nosotros decimos que representa el cuerpo de Cristo. ¿Ve? Eso no es otra cosa en este mundo más que un pedazo de pan. Y no importa si no fuera ni aún pan, si fuera otra cosa más, eso representaría lo mismo, exactamente lo mismo. Si ellos, al igual que esa gente dice, yo no me bautizaría en una alberca, yo quiero ser bautizado en el río. ¿Cuál es la diferencia mientras que usted se bautice? Si es en una alberca y Felipe bautizó en un estanque, cuando bautizó al eunuco, cuando Felipe bautizó al eunuco en un estanque, el Espíritu Santo raptó a Felipe, tanto que no fue visto por 3.218 kilómetros. Lo tomó en el espíritu, le dio una carroza del cielo que lo transportara 3.218 kilómetros. Amén. Maravilloso. Ahora, ¿en dónde estarán los santos después de los 1000 años de reinado? ¿Y qué clase de cuerpo tendrán? Voy a contestar este en un momento. El hermano Granja la contesta principiando el párrafo 820 como pregunta número 74. ¿Estarán con Jesús? Párrafo 74. Muy bien. La pregunta número 7. ¿Cómo juzgaremos ángeles? ¿Cómo juzgaremos ángeles? Eso se encuentra en cómo juzgaremos a los ángeles, siendo hijos e hijas de Dios. Los ángeles son siervos. Nosotros somos hijos e hijas de Dios. Y la Biblia dice que nosotros juzgaríamos a los ángeles. Esto es verdad. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, preguntas y respuestas sobre Hebreos, parte 3, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 6 de octubre del año 1957. Para continuar, hermana Erika, por favor, Dios le bendiga en los párrafos 75 al 84. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con este mensaje, preguntas y respuestas sobre Hebreos, parte 3, del año 57-10-06, párrafo 75. Ahora, si usted, la pregunta número 8, ¿por qué el pelo por causa de los ángeles en Primera de Corintios? Bien, alguien encuéntreme Primera de Corintios, en capítulo 11. Y lo veremos allí. Y usted se dará cuenta que él, en Primera de Corintios, el 11 capítulo, vemos que Pablo está hablando esto. Permítame encontrarlo en un minuto y luego lo leeremos rápidamente y luego veremos exactamente lo que dice. Tengo algo que decir aquí sobre este otro versículo, lo cual espero que el Señor nos lo dé de la manera que deberíamos de tenerlo. Si alguien la encuentra, creo que es el capítulo 11. Sí, muy bien. Escuchen atentamente, muy atentamente, para que lo entiendan. Tomen sus conciencias y pónganselos en el bolsillo de su chaleco y téngalas allí hasta que yo lea esto. ¿Ve usted? Y comente sobre esto. Escuchen muy atentamente. Esto es así, dice el Señor. Sé imitadores de mí. Como yo de Cristo. Entre paréntesis, Pablo dice, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo.
Dios alabo, hermanos, que en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones mías de la manera que os enseñe. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Ve cómo es? Dios, Cristo, hombre, mujer, ahora. Todo varón que ora y profetiza cubierta la cabeza, afrente su cabeza. Mas toda mujer que ora o profetiza no cubierta su cabeza, afrente su cabeza. En un minuto más le mostraré que el pelo para la mujer es su cubierta. Por lo que lo mismo es que si rayase, entre paréntesis, eso quiere decir que si ella se va a cortar su cabello, es mejor no sé que se lo corte al ras de la cabeza. Porque si la mujer no se cubre, tranquíleselo. Y trasquilarse es como rasurarse, ¿ve? Y si es deshonesto la mujer trasquilarse o rearse, cúbrase. Párrafo 76. Ahora, nos estamos metiendo aquí en la pregunta que usted hizo, ¿ve? Muy bien, de acuerdo a la Biblia, está mal que una mujer se corte su cabello. Escuchen, ustedes ahora aquí y vean si la Biblia no le da al hombre el derecho legal para repudiar a su esposa si ella se corta su cabello. Vea si esto es correcto o no. Si un varón, porque el varón no ha de cubrir su cabeza, entre paréntesis, eso es tener pelo largo, porque es imagen y gloria de Dios, más la mujer es la gloria del varón. Entre paréntesis, ¿alguna vez ha pensado usted en esto? Quiero parar aquí, porque quiero que esto penetre muy bien. Ve y recuerde, yo he visto decenas de miles de mujeres amables. Las conozco y muchas de ellas están sentadas en esta iglesia, que tienen pelo corto, que son cristianas, y lo que estoy diciendo no es lo que es usted, sino de la manera que usted fue enseñada. Ve, eso es. Su predicador nunca les dijo a usted esto, pero si alguna de las mujeres aquí en el tabernáculo andan así, ellas son culpables, ¿ve? Porque les hemos dicho acerca de esto. Ahora veo esto. Un varón, porque el versículo 7, porque el varón, párrafo 77, bien, ¿quién está hablando aquí? Hace un tiempo una dama me dijo, Pablo era un odiador de mujeres. Bien, y ya que estamos en esto, abramos la Biblia aquí en Gálatas 1:8 y veamos lo que Pablo dice al respecto, ¿ve? En Gálatas 1:8, usted verá lo que Pablo dice aquí en Gálatas 1:8. Mas si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. No me culpe a mí, cúlpelo a él, ¿ve? Porque el varón no ha de cubrir su cabeza, porque es imagen y gloria de Dios, más la mujer es la gloria del varón. Ahora, fíjese en el siguiente verso. Porque el varón no es de la mujer, sino la mujer del varón. Porque tampoco el varón fue criado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Párrafo 78. Voy a decir esto con amor real y dulzura. Y espero que usted lo reciba de la misma manera que lo digo. Pero, América, yo como viajero internacional, puedo decir que América tiene las reglas más degradadas para sus mujeres que cualquier otra nación en el mundo. París, Francia, pudiera quedar en vergüenza al lado de América de la manera como ella permite a sus mujeres comportarse. Es una desgracia. ¿Ha pensado usted que el Dios de América es la mujer? Yo puedo probarlo eso a usted por esta Biblia. Es la verdad. ¿Ha pensado usted que tiene que ser de esa manera para que la Iglesia Católica pueda meterlos en la doctrina de la Virgen María? Ahora, si una mujer fue hecha para el hombre, no. Si el hombre no fue hecho para la mujer, sino que la mujer para el hombre, entonces, ¿cómo va usted a adorar a una mujer? ¿Ve? Ahora, ¿cómo fue esto? Se inició en París y terminó en Hollywood. Ahora, París tiene que venir a Hollywood para adquirir sus modelos y adquirir sus modas y cosas. Es la degradación de nuestra mujer americana. Párrafo 79.
¿Qué está sucediendo? Nuestra nación ha llegado tan bajo que han quitado los trabajos a los hombres y han puesto mujeres en esos lugares. Y 90% de ellas casi son prostitutas. Y hablan que no hay trabajo para los hombres porque tienen mujeres ocupando el trabajo de ellos. Y han llegado tan bajo que han puesto mujeres como oficiales de paz en las calles. Eso es una desgracia para toda la nación. Sí, señores. ¿Qué va a hacer usted al respecto? ¿Qué va a hacer al respecto, hermana Branja? Yo tengo que respetarlo. Yo soy un ciudadano americano. Yo hago lo que el gran jefe dice que haga. Si un miembro de la familia alguna vez pierde su respeto por alguna de la familia, entre paréntesis, los hijos pierden el respeto para sus padres, esa familia se parte en pedazos. Y si una iglesia alguna vez pierde el respeto por su pastor, esa iglesia se acaba. Y si una nación alguna vez pierde el respeto en su Supremo Corte y en la decisión de que de ella sale, esa nación se parte en pedazos. Esto es exactamente la verdad. Tenemos que respetar esas cosas porque son del gran jefe, ¿ve? Pero no estaba correcto desde el principio, absolutamente. Párrafo 80. ¿Sabía usted que un hombre en la Biblia, en Génesis, el capítulo primero, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, que ese hombre se enseñoreó de la mujer y que Dios le dijo a Eva, tu marido se enseñoreará sobre ti y será tu señor? Pero hable usted esto en América y usted verá lo que recibirá. Aquí no es así. La mujer se enseñorea sobre el hombre. Ellas hacen eso porque los lugares públicos están. Yo pudiera nombrar de entre mis entrevistas, si tuviera que hacerlo, por docenas de mujeres decentes. Yo no digo que la mujer no debería trabajar en alguna circunstancia. Tal vez tiene un esposo que está enfermo o algo y tienen que trabajar. Pero si no tienen que hacerlo, no deberían de hacerlo. El lugar de ella es en el hogar, es su castillito. Allí es exactamente donde ellas deberían de estar. Párrafo 81. Pero a nuestras mujeres americanas se les ha permitido degradarse con todos los hombres, aún en todos los animales y demás. Cuando esa cosa predomina, también eso sucede y degrada a toda la raza. Hay una pajarita en América de pico pequeño. Ahora, generalmente la hembra siempre es la más fea de los dos. El macho siempre es el más hermoso, como el venado macho, el macho, el faisán macho, el gallo. Siempre el macho es el más, porque la hembra es ave de casa. Ella se sienta en el nido y cría a sus pequeñitos. Ella los disfraza para que no sean vistos por el halcón, por la serpiente, por el coyote y por todo lo demás. ¿Ve? Para poder criar a sus pequeñitos. Pero en la raza en que el sexo de la mujer o la hembra en quien predomina la belleza es siempre una cosa degradante. En América hay un pajarito, es el único en los continentes que yo conozco que la hembra es más hermosa que el macho. Y cuando esto sucede, esa pajarita es una prostituta. Ella va y encuentra un pajarito, concibe y luego va y pone un montón de huevos después que concibe. Y deja al pajarito que empolle los huevos mientras que ella se va y encuentra a otro pajarito. Esto es exactamente la verdad. ¿Ve? ¿Ve lo que quiero decir? Párrafo 82. Ahora mire a nuestra mujer aquí en América. Un hombre joven de Kentucky me dijo hace unos días que había 800 mujeres trabajando en una cierta planta allá en Kentucky. Y me dijo, pudiera jurar con toda seguridad que 400 de ellas son absolutamente prostitutas, mujeres casadas con niños. Un hombre sacó su esposa de allí y la golpeó con un palo y casi la mató. Y otro fue y balació a un hombre y otro fue navajeado en un pleito. Eso no debería de ser, eso no está bien. Ponga a la mujer en la cocina en donde ella pertenece y entonces todo saldrá bien. Pero si la pone a trabajar en lugares públicos, ella se degradará. Absoluta. Yo no digo que la mujer americana con acción petulante dice, no hay nada malo en eso, muéstremelo. Claro, ustedes tienen que hacerlo porque la Biblia predijo, ustedes lo harían, ustedes tienen que hacerlo.
párrafo 83. Y aquí cuando antes, hace tiempo, en una iglesia metodista, si una mujer se cortaba el cabello, se le echaba de la iglesia. Claro que lo hacía. Sí, indiscutiblemente, los nazarenos, los santos peregrinos, los pentecostales, todos ellos lo hacían. ¿Qué sucedió? ¿Sabe por qué ya no es así? Porque ustedes tienen algunos afeminados en el púlpito. Eso es exactamente la verdad. Alguien que tiene miedo que le quiten el sostenimiento, tiene miedo a que lo excomuniquen, que lo echen fuera de la iglesia. Ellos no tuvieron la audacia para pararse por la palabra de Dios, si hería o no hería. Esto es exactamente la verdad. Párrafo 84. Escuchen esto. El hombre es el que gobierna. No crean ustedes que pueden gobernar la casa. Ustedes no son las que gobiernan el hogar. Ustedes son absolutamente, ustedes no son unas esclavas, sino que son una ayuda. Y Adán, el hombre tiene el gobierno sobre su esposa y él es responsable por su esposa. Dios hace al hombre que responda por su esposa. Lea y vea si Dios no dice esto. Porque el hombre no deberá cubrir su cabeza porque él es la imagen y la gloria de Dios. Dios no es una mujer, Dios es un hombre. ¿Sabe usted que cuando ellos hicieron eso de la Virgen María y todo eso, las intercesiones y todas esas cosas, el orar a la Virgen María, ¿sabe usted lo que me recuerda? A la gran diosa Diana, a quien Pablo reprendió y terminó con ella. Correcto. Él dijo, Dios no es una mujer. Una vez una roca cayó en el campo y dijeron que la diosa Diana había arrojado a la tierra la imagen de ella, y esa es la razón que la mujer en Corinto y en esas regiones que adoraban a Diana llegaron a ser predicadoras. Y ellas decían, el Espíritu nos dijo que podíamos predicar. Y él les dijo, ¿qué? ¿La palabra de Dios salió de vosotros? ¿A vosotros solamente ha llegado? Si un hombre piensa que es espiritual o profeta, reconozca que lo que dijo son mandamientos del Señor. Que la mujer guarde silencio y esté sujeta a la iglesia, que no enseñe ni tenga ninguna autoridad. Esto es lo correcto. Eso es lo que la Escritura dice, ¿ve? Y Dios va a hacer un montón de predicadores de cuenta de eso en el día del juicio. Bien, escuchen. Usted pudiera decir, ¿sabe qué? A mí se me enseñó así, pero ahora usted no tiene excusa, ¿correcto? Si usted o alguien empieza a tomar una dosis de medicina y alguien le dice a usted que eso es arsénico y usted de todas maneras se lo toma, esa ya es su culpa porque ya se la había dicho eso antes. ¿Ve? Dios le bendiga, hermana. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Recordando, mis amados hermanos y hermanas, estamos lecturando este glorioso mensaje de preguntas y respuestas sobre Hebreos, parte 3. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 6 de octubre del año 1957. Para continuar, voy a lecturar en los párrafos 85 al 94. Escuchen esto, porque el varón no es de la mujer, sino la mujer del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de potestad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Alguno de ustedes lo está leyendo? Primera de Corintios, el capítulo 11 y el verso 10. Si usted se fija, dice, por causa de los ángeles. En Primera de Corintios, porque los ángeles es el hombre, es el mensajero. Mire esa otra OA minúscula otra vez. Cuando habla de ángeles celestiales, está escrito con una A mayúscula. ¿Y en dónde está escrito con A minúscula? Se refiere a hombres ángeles, mensajeros. Mas ni el varón sin la mujer, ni la mujer sin el varón en el Señor. Porque así como la mujer es del varón, así también el varón es por la mujer, empero todo de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es honesto a la mujer orar a Dios con cabello corto, no cubierta? Piénsalo en estos momentos. Ahora fíjese,
La misma naturaleza no os enseña que al hombre sea deshonesto criar cabello. Así que, ¿a qué se refiere? Al cabello. ¿Qué no ve a lo que Pablo se está refiriendo? Al cabello largo. La mujer debe tener cabello largo. Ahora el verso 14. La misma naturaleza no os enseña que al hombre sea deshonesto criar cabello. Párrafo 86. ¿Lo captó? Es una vergüenza para un hombre el tener cabello largo. Pero una, eso es para la mujer. Dios hizo al hombre y a la mujer diferente en sexo y apariencia y en todo lo demás. Ella no debe de usar ropa pertinente. La Biblia dice que si una mujer se pone pantalones o cualquier vestuario que incumbe al hombre, es una abominación y es sucio y bajo ante los ojos de Dios. Y Dios hará que ella pague por ello. ¿A quién va a escuchar usted? Esta es la Biblia. Y usted anda diciendo, bueno, yo creo que está bien que ver a las mujeres usar pantalones. Pero Dios las hizo diferentes. Él quiere que ellas se vistan diferente. Y la Biblia dice, si una mujer usa ropa pertinente al hombre, es una abominación. ¿Sabe usted lo que es una abominación? Es algo que es sucio delante de los ojos de Dios. Y el gran Jehová, quien mira hacia abajo, la mira a usted como una cosa sucia. Y la Biblia dice, párrafo 87, si ustedes que dicen, algunas de ustedes damas que dejan a sus jovencitas adolescentes de 18, de 20 años de edad salir a la calle vestidas de esa manera. Y usted también, mamá, ve cuando sale usted y usa esos pantalones y cosas y vive y sale a la calle usando esa ropa que muestra su desnudez y la hace mirar a usted como algo que no es. Ve, sale a la calle vestida sexualmente. Usted pudiera ser inocente y pura ante su esposo y todo lo demás, pero si usted sale a la calle y un hombre la mira a usted porque usted va vestida de esa manera, usted es el culpable y tendrá que responder en el día del juicio por cometer adulterio con cada hombre que la miró de esa manera. Eso es lo que la Biblia dice. La Biblia dice, cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y ustedes son culpables. Y 88, el párrafo. Usted puede llegar al juicio y decir, Señor, tú conoces mi corazón. Yo nunca cometí adulterio. Yo siempre fui fiel a mi esposo. Pero allí estará un hombre, por allá estará otro, otro aquí, otro, otro 15, 20, 30, 40 hombres estarán parados allí diciendo, culpable de adulterio. ¿Por qué? Porque cada hombre la codició a usted. Usted pudiera decir, yo no tengo nada que ver con eso. Entonces, ¿por qué se viste de esa manera? Cuando Dios le dijo a usted que no se los pusiera, porque era una abominación el ponérselo, y usted va y ve el programa, ¿quién ama a Susi? ¿O cómo se? Usted supo lo que sucedió con el esposo de la que sale en el programa. ¿Quién ama a Susi? Todos ustedes lo leyeron allí recientemente. Salió en el periódico cuando nosotros estábamos en Casper, Ugming. Salió. ¿Cuál es el nombre de él? Ese hombre que amamos a Susi, ¿cómo se llama ese programa? Ese programa que hace que todos ustedes se queden en casa los miércoles y no vienen al servicio de oración. ¿Cómo se llama? Nosotros amamos. ¿Cuál es el nombre del programa? Una hermana contesta, yo amo a Lucy. Yo amo a Lucy. El esposo de ella es un músico. La agarraron en Reno, Nevada, con una muchacha negra con la cual estaba viviendo por años. Y eso es lo que usted se queda en casa a ver en lugar de venir a escuchar el evangelio. La mujer lo confesó. ¡Oh, misericordia! No hay nada limpio fuera de Jesucristo. Dios le bendiga, hermano. Déjeme decir, algunos de ustedes dicen, tiene parte. Algunos de los peores aves de rapiña que tenemos, los buitres, son aves bonitas. Usted no puede juzgar a un pájaro por sus plumas, ¿ve? Así que recuerde eso. ¡Oh, Señor! Párrafo 89. Ahora, fíjese, la misma naturaleza. Verso 14. No os enseña que al hombre sea deshonesto criar cabello. Eso le pertenece a la mujer. Por el contrario, a una mujer criar el cabello le es honroso. Bien, ¿de qué está hablando él? ¿De un sombrero que ustedes católicos usan para ir a la iglesia? Seguramente que no. ¿De una pequeña cubierta sobre su cabeza de un pañuelo? Él se está refiriendo a su cabello. Ahora, si una mujer se corta su cabello, ella se corta su gloria y no se le permite ir al altar a orar.
Así como usted dice, es cosa común para una mujer el ir a orar con su cabeza descubierta. Y luego ellos dicen, aquí dice que ella debe de cortarse el pelo, así que se rasure entonces. Y si ella se va a rasurar la cabeza, él dice, ¿qué es deshonesto? Es deshonesto para una mujer el hacer eso. Y luego dice, ella debe cubrirse su cabeza. Yo únicamente estoy leyendo la carta de Pablo. Está en todos ustedes el verlo. Párrafo 90. Por el contrario, a una mujer criar el cabello le es honroso porque su cabello se le ha dado a ella como velo. ¿Dijo él que se le daría a ella un sombrero? Ustedes católicos y ustedes protestantes, cualquiera de ustedes, cuando van a la iglesia quieren usar un sombrero y dicen, voy a ir a la iglesia, tengo que usar un sombrero. No, lo que usted debe de hacer es dejar su pelo crecer. Esa es la diferencia. Ve, porque su cabello le es dado a ella como velo. Y es deshonesto para ella entrar a iglesias sin cubrirse o ir al altar a orar. Pero si alguno parece ser, no puedo pronunciar esa palabra contencioso. Usted sabe lo que quiere decir contencioso. Nosotros no tenemos tal costumbre, ni la iglesia de Dios. Ahora, si usted quiere argumentar al respecto, argumente con esto. Muy bien. Si usted quiere ser contencioso al respecto y decir, no tiene que ver nada, dejemos que lo hagan. Yo creo que no es nada. No es lo que el pelo es, de todas maneras. Lo que le cuenta es el corazón. Eso es verdad. Pero si el corazón está correcto, el pelo estará también. Párrafo 91. Hágalo. Si usted quiere ser contencioso, Pablo dijo, nosotros no tenemos tal costumbre, ni tampoco a la iglesia de Dios. Y dijo, si usted quiere pertenecer al lado de Caín, bien, hágalo. Pero esto es lo que Pablo estaba diciendo. No me río intencionalmente, porque esto no es para reírse. Pero déjenme decirle a algunos, es una vergüenza el ver de la manera que estas cosas han sido permitidas hacerlas. Escuchen a ustedes, amadas hermanas, yo quiero que ustedes se vean lo mejor y sean lo mejor. Eso es lo que ustedes deben de ser. Eso es lo que usted debe de ser. Usted debe de ser tan dulce y amable y todo cuando su esposo venga, cuando era su novio. Y usted debe encontrarlo en la puerta con un beso tan dulce cuando anda, como cuando usted lo besó en el altar cuando iba a ser su esposo. Eso es verdad. Yo no la culpo a usted por querer verse bien y arreglarse lo mejor. Yo quiero que ustedes sean así. Dios sabe que quiero. Párrafo 92. No hace mucho tiempo aquí estaba hablando con Jackie Schindler. ¿Quién ha oído hablar de Jackie Schindler? El más famoso predicador que la iglesia metodista ha tenido. Él me dijo, una mujer vino y me dijo, tenía todo su pelo sucio y estaba masticando chicle y con sus ropas a medio poner y me dijo, ¿sabes qué? Mi esposo ya no me tolera más. Y él le contestó, yo no lo culpo. Seguro, pero lo que usted tiene que hacerlo en la manera correcta. No tiene su amabilidad y su belleza de Hollywood. Tómelo de la Biblia. Delante de Dios sea una dama, actúe como una dama, vista como una dama, sea limpia, actúe como una dama, no use esos. Párrafo 93. Cualquier hombre que permite a su esposa salir usando cosas, esas cositas delante de los hombres, esas cositas salir a cortar la grama y cosas como esas, señor, déjeme decir algo, hermano. Yo no quiero ser brusco. Dios conoce que eso está en mi corazón, pero yo tendría que cambiar mucho antes de dejar la mía hacerlo. Yo voy a ser el amo allá arriba en la colina hasta que yo pueda. Ve usted, y cuando no puedo me voy a ir. Eso es verdad. Oh, hermano, es una vergüenza y una desgracia para una mujer hacer eso. Yo no trato, hermana, yo no lo estoy degradando a usted. Solamente estoy tratando de decir, nuestra iglesia aquí no tiene miembros. La gente viene aquí nada más. Pero esta es una casa de Dios. Y nosotros definitivamente le decimos a la gente que no usen esas cosas. Eso es. Usted va a responder por ello en el día del juicio. Presta atención a esto y deja su pelo crecer. Ve y sea una dama. Párrafo 94, por último. Ahora en esto que esto empero os denuncio que no alabo. Que no por mejor, sino por peor os juntéis. Porque lo primero, cuando os juntéis en la iglesia, oigo que hay entre vosotros disensiones, y en parte lo creo. Él va a entrar ahora en la cena del Señor. Escuchen a esto, por eso es que los ángeles, hermano Palmer, yo no le estoy diciendo a usted en esta cinta que usted predica ya la misma cosa que yo estoy haciendo aquí.
Pero usted sabe muy bien, y usted siendo un predicador, usted sabe que esto es la verdad, hermano. Muy bien. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje de preguntas y respuestas sobre Hebreos, parte 3. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 6 de octubre del año 1957. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 95 al 104. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, preguntas y respuestas sobre Hebreo, parte 3. Párrafo 95. Así que los ángeles aquí son el hombre. Si usted se fija, hermano Palmer, tiene una A minúscula. Los ángeles. Y la Biblia más adelante, él está hablando con respecto al hombre y su esposa, ¿ve? Esto es lo que se refiere, a lo que se refiere. Así es como la gente se confunde tanto en la Biblia, pues dicen, Dios dice una cosa aquí y otra. No, es que usted se salió fuera del tema. Quédese en el mismo tema, eso es todo. Él está hablando con respecto al hombre y su esposa. 96. Una cosa más quiero tocar antes de que terminemos. Me va a tomar como 2 minutos. ¿En dónde estarán los santos después de los 1000 años de reinado? ¿Y qué clase de cuerpo van a tener? Yo creo que esta es la pregunta más hermosa. Me encanta esto. Entremos directamente a ella. En el principio, Dios. Vamos a regresar a nuestras enseñanzas sobre Hebreos por unos minutos. Dios era una gran y enorme fuente de 7 colores. ¿Cuántos saben esto? ¿Ve? ¿Y cuántos saben que Dios tiene 7 espíritus? Absolutamente, 7 espíritus. Y en el Cordero habían 7 ojos. Y así sucesivamente, todo esto uniéndose ahora. ¿Ve? Eso era Dios. Cuando él, el Logos, salió de Dios, el cual era Dios saliendo de esta gran fuente para entrar en un cuerpo en la forma de un hombre, e hizo el Logos, lo cual nosotros llamamos teofanía. 97. Cuando usted mira la teofanía, usted ve a un hombre. Eso es en donde estábamos en el principio. Usted no lo entiende ahora. Pero usted estaba en esa forma allá en el principio. Cuando Dios hizo al hombre a su imagen, él lo hizo a él en una teofanía y él lo puso en carne. Cuando Dios hizo al hombre a su imagen, a su semejanza, ellos eran, en Génesis 2, eran, quiero decir, Génesis 1, 28, creo que es, no había hombre todavía para labrar la tierra. Y ya Dios había hecho al hombre masculino y femenino en una teofanía, ¿correcto? No había hombre para labrar la tierra. Entonces Dios trajo al hombre un poquito más abajo y lo puso en la vida animal, el cual es este cuerpo, que es igual al de los animales, para que él pudiera labrar la tierra, pudiera tocar. La teofanía no puede tocar, no puede ver, gustar, oler. Oír, no tiene estos sentidos que nosotros tenemos. Así que Dios puso al hombre en un orden más bajo para que pudiera tocar y sentir. 98. Al principio, cuando él estaba en teofanía, él se paseaba por todo el jardín del Edén, al igual que el Espíritu Santo está aquí en estos momentos moviéndose, y guiaba a la vida animal. Controlaba todo. Pero no podía cultivar la tierra, ¿ve? Así que Dios lo puso en carne para que él pudiera labrar la tierra. Le dio 5 sentidos para labrar la tierra y que arreglara los viñedos y todo lo demás. Pero el hombre todavía se miraba solitario. Oh, este es un cuadro hermoso. Mire, ¿cómo fue él hecho primero? Él fue hecho 2 personas en sí.
En el hombre fue formado lo masculino y lo femenino. La Biblia dice que fue hecho así. Dios hizo al hombre varón y hembra. Varón y hembra los crió. Fíjese, cuando el hombre fue separado de la teofanía y fue puesto en carne, él no estaba completo. Parte de su ser todavía estaba en teofanía, así que no se miraba bien. Pasó el toro y la vaca, pasó el caballo y la yegua, el buey y la hembra buey, y todos los demás en pares. Pero Adán era ve, había algo que faltaba. Ese mismo deseo vehemente en él mostraba que había una compañera esperando por él. ¿Lo captó usted? Y los mismos pensamientos de que tenemos que morir aquí, que nos turban y nos ponen perplejos, y de que anhelamos por una vida en que no hay muerte, eso muestra que nos está esperando. ¿Ve? 99. Y Adán se sentía solo. Y Dios, para mostrar que no podía estar separados, voy a regresar en esta misma cosa en un momento. Mire, él nunca cogió tierra para formar a Eva, sino que él la hizo de la tierra original, de Adán. Él tomó una costilla de su costado y le hizo una ayuda, y esa fue Eva. Ella fue hecha para el hombre y del hombre. Ella era parte de él en el principio, en la creación. Era parte de él en una teofanía. Ella era parte de él aquí en esta creación terrenal. Ella no podía ser separada de él en otra creación. Tenía que ser hecha de la misma creación. Amén. Esto es exactamente el por qué Cristo y Dios tenían que ser la misma persona. No pudieran ser otra cosa diferente. Si él hubiera sido un buen hombre o profeta, él no hubiera podido ser un redentor. Él tenía que ser el mismo creador, pero todavía él es hoy una teofanía. ¿Ve usted? De la manera que él era en aquel entonces. Párrafo 100. Un hombre vino aquí y eso fue maravilloso. Dios amó eso. Él dijo, esto es hermoso, que estén en la tierra y vivan para siempre. Eso es todo, por la eternidad, vivan y vivan y vivan, que se reproduzcan y cada planta de su género y todo sea así, que el hombre viva y las bestias vivan y todo lo demás, por siempre y para siempre. Está bien, ¿ve? Y luego el pecado entró, y quiero decir algo aquí, en él, mucha gente comete un error terrible aquí en esta escritura que está en el Salmo 23. Ellos la leen de esta manera, aunque ande en valle oscuro de sombra de muerte. No hay tal cosa como esa. La Biblia no dice eso. La sombra negra del valle, el valle oscuro de sombras de muerte. La Biblia dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, antes que pueda haber una sombra, tiene que haber luz para hacer una sombra. ¿Ve? David, siendo un profeta y bajo la unción, él no cometió un error. Él dijo la verdad, aunque, no aunque ande en valle oscuro, sino aunque ande en valle de sombras de muerte. Párrafo 101. Usted debe de tener un cierto porcentaje de luz para hacer una sombra. Y así es de la manera que es aquí. Nosotros somos ambas cosas, natural y sobrenatural. Este cuerpo está sujeto a muerte y fue traído por una mujer, por nadie más, sino por, no por Dios. Usted es una reproducción de Adán y Eva. Sea negro, blanco o lo que usted sea, usted es un producto, un hijo de Adán y Eva. Esto hizo a su cuerpo nacer en pecado, haber sido formado en iniquidad, viniendo al mundo hablando mentiras. Usted estaba maldecido y condenado en el principio de su vida, aunque sin ninguna oportunidad. Porque el espíritu que usted tiene, usted lo recibió por naturaleza. Y esa naturaleza vino por el contacto sexual, por el deseo de un hombre y una mujer
produciendo un hijo terrenal. Y usted deje a ese hijo sin atención y no le enseñe a él nada correcto, él se irá a lo malo. No le enseñe a él ni lo bueno ni lo malo, y él tomará lo malo, porque está en su naturaleza el hacerlo. 102. Observe usted a un bebé, una cosita como de este tamaño. Se enoja tanto, aprieta sus manos con fuerza, se le pone la cara colorada y detiene el respiro. ¿Seguro? ¿Qué es eso? Es su naturaleza. Él la tomó de su papá o de su mamá, de uno de ellos. La mamá tenía un temperamento que podía pelearle a un serrucho eléctrico, o su papá. Si ellos no eran así, su abuelo o su abuela, sí, ¿ve? Viene por descendencia. Así que eso hace, usted nace en el mundo, usted viene por naturaleza, y todo su cuerpo está negro y manchado, y condenado y maldecido, y va rumbo al infierno. Eso es verdad. Pero cuando usted nace otra vez, entonces la luz de Dios brilla dentro de su alma. ¡Aleluya! Entonces ya no es más un valle oscuro, sino que es un valle con una sombra en él. Usted pudiera estar velado aquí con su carne y tener su rostro cubierto, pero hay suficiente luz allí adentro. Y algún día esa luz y las tinieblas tienen que separarse. Y cuando la luz brilla, las tinieblas huyen. Y cuando nosotros nos vamos a estar con Cristo en ese cuerpo, las tinieblas y la muerte se desvanecen y entramos en perfecta luz. ¡Gloria a Dios! Allí lo tiene usted. No más enfermedad, no más tinieblas mezcladas con luz. Párrafo 103. En estos momentos nosotros tenemos enfermedades y gozo. Tenemos salud y fuerza y tenemos entradas y salidas, altas y bajas, y gozo, y dolor y demás. Esto es solamente una sombra. Nosotros tenemos la luz suficiente para saber que allí hay luz. Y todavía estamos en el cuerpo, en la carne. Pero algún día, el amanecer del día va a venir. Y es cuando el ángel de muerte se pone al pie de la cama. Es cuando el doctor dice que todo está terminado. Y esto natural se aparta de lo sobrenatural. Y la luz regresa otra vez a luz. Y las tinieblas regresan otra vez a las tinieblas. Entonces, esto mortal se viste de inmortalidad. Esto es cuando esta corrupción se viste de incorrupción. Esto es cuando esto mortal se viste de inmortalidad. Y nosotros pasamos de ser criaturas del tiempo a criaturas de eternidad. Amén. Usted no puede ir allá siendo todo tinieblas. Usted tiene que tener luz en la oscuridad. Allí lo tiene usted. Eso es ese cuerpo que usted recibe. 104. ¿Qué hacemos? Bueno, mi querido y santo hermano, mi querida y santa hermana, antes de la fundación del mundo, cuando Dios lo crió a usted a su imagen, o crió al hombre a su imagen y crió a la mujer a la imagen del hombre para la gloria del hombre, él lo hizo a usted una teofanía. Así como él mismo, cuando dijo, hagamos a las criaturas que él había hecho, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, una teofanía. Dios todavía no se había hecho carne. Él estaba en una teofanía. Y Moisés lo vio y clamó, Señor, déjame verte. Y él le contestó, ve y escóndete en la hendidura de la roca. Y Moisés se metió en esa hendidura. Y cuando Dios pasó relámpagos y truenos, y al pasar Dios por allí, le vio sus espaldas. Y Moisés exclamó, era la espalda de un hombre. ¡Aleluya! ¿Quién era? Melquisedec, que descendió, el rey de Salem, sin padre ni madre, sin principio de días o fin de vida. Ese era él. Y él descendió, ese es el que habló con Abraham. Ellos le juntaron un poquito de cuerpo de carne, como tanto así, y el hermano Abraham sopló en él, entró en él y fue y comió becerro y tomó leche de la vaca y comió mantequilla y pan de maíz
y los dos ángeles. Y cuando salieron de allí, de toda esa cosa, el hermano Branham sopla, se desvanecieron y se fueron. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén. Aleluya su palabra. Continuamos con este glorioso mensaje, preguntas y respuestas sobre Hebreos, parte 3, predicado el día 6 de octubre del año 1957. Continuamos, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 105 al 114. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Continuando con el mensaje, preguntas y respuestas sobre Hebreos número 3, párrafo 105. Yo nunca había pensado en eso. Hace tiempo aquí, cargando un cartucho de bala, tenía un rifle 22 en un 220, un Whip. Y ustedes, hermanos, que conocen de rifles, saben esto. Y la pequeña bala pesa 2.880 miligramos más o menos de este tamaño. Es una bala 22 regular y es cargada casi en una cámara de poder de 30.06. La fábrica únicamente carga eso como para una velocidad de 4.400 pies por segundo, como 1.340 metros por segundo. Muy bien, pero usted puede poner suficiente, cargarlo usted mismo para que pueda alcanzar arriba de 5.000 pies por segundo, más de 1.520 metros por segundo. De otra manera, si usted estuviera disparando, nosotros estábamos disparando el otro día a 200 yardas, que es 182 metros, y la bala pegaba en la tierra y el polvo volaba antes de que se escuchara el eco del disparo. Así de rápida es. 106. Tome usted un palillo de dientes. Usted sabe la parte aplastada del palillo de dientes. Y agarre pólvora y llene el cartucho de pólvora como 250 a 300 miligramos y échela en el cartucho y luego meta su bala. Usted tiene una bala en su mano en un segundo y luego le disparé a una ratita de desierto que estaba como 60 metros de allí, de mí. Y la ratita ni siquiera se movió. La bala retorna a su condición original, retorna a gases. Aquí está una bala que es una mezcla de cobre y plomo. Y en menos de un segundo regresa a un estado en que usted no la puede encontrar. Regresa a lo que era 100 millones de años. Regresa a gases. Esos gases tienen que tomar forma y regresar a ser cobre y plomo y demás. Y de esa manera esos gases tienen que reposar. Párrafo 107. Allí lo tiene usted. Esa es de la manera que nosotros estamos aquí. Nosotros venimos de un ser más alto. En el principio nosotros éramos en la imagen de Dios. El velo y la oscuridad nos impide que lo sepamos ahorita. Pero Jesús le dijo a sus discípulos que él estaba con ellos desde antes de la fundación del mundo. ¿Ve? Nosotros estábamos. Usted no puede saberlo ahorita, pero usted estaba en el principio. Y si este tabernáculo terrestre se deshiciere, tenemos uno esperando. Aleluya. Y luego entramos a esa teofanía en la que una vez vivíamos para poder comer y saludarnos de manos. Y las almas debajo del altar claman, ¿cuánto más, Señor? Párrafo 106. Hay siete pasos que conducen a Dios, porque son siete espíritus como Él desciende. Muy bien. Debajo del altar de Dios ellos están clamando, Señor, ¿cuánto más podemos regresar? Ellos están aquí debajo. Y Dios dijo, solo por un poco de tiempo, hasta que vuestros consiervos padezcan lo mismo que ustedes han padecido, ¿ve? Y luego las almas regresan y vienen a ser hombres y mujeres otra vez, y ven para siempre, cuando toda la oscuridad y muerte y enfermedad y pesar de las tinieblas se han ido, ya no hay más sombra, es absolutamente de día. Párrafo 109. Escuchen, esto es lo que es. Deje que se ponga tan oscuro como quiera ponerse. No llegará a ponerse muy oscuro cuando el sol aplastará toda la oscuridad. Oscuridad y luz no pueden morar juntas. ¿Quién es más poderoso? La luz. Y cuando la luz brilla, la oscuridad huye. ¿Amén? ¿No está usted contento? ¿No está usted contento que usted sabe? Sin duda, no hay una duda en ninguna parte. Pero esta luz bendita que está en nuestros corazones en estos momentos es algo que testifica del pasado, el Hijo de Dios, el poder de Dios.
Y estando aquí, observamos el poder del Espíritu Santo descender y entrar en una reunión y decir: usted es la señora fulana de tal que hizo tal cosa en un cierto lugar. Usted ha estado enferma con esto tanto tiempo, pero así dice el Señor: póngase de pie, usted está sana. Y un inválido y ciego se pone de pie, y una sombra de un hombre comido por el cáncer se levanta otra vez a vida y a nueva salud. Siento bien. No hay duda, Jesús dijo que estas cosas que yo hago, vosotros también haréis. Y él dijo: yo no hago nada hasta que el Padre me lo muestre. ¿Qué es esto? Es la luz que está viniendo, mezclándose entre esta oscuridad. ¿Ve usted? Para redimirnos. ¿Entendió lo que quiero decir? Amén. Ahora, algún día regresaré allá y entonces cuando la teofanía venga a ser carne inmortal otra vez, como lo era en el principio, entonces Jesús viene, y Dios, cuando Cristo sea uno, Cristo se sentará en el trono y todo el pueblo será humano. Cristo estará en el trono de David, un hombre, el Señor Jesús, para nunca morir. Nunca moriremos, nunca estaremos enfermos, no tendremos más pesar y viviremos por 1000 años. Párrafo 111. Y cuando los 1000 años se terminen en esta tierra, entonces el diablo se levanta y la segunda resurrección viene, la resurrección del injusto. Ellos forman un gran ejército como las arenas de la mar y suben para sitiar el campamento de los santos. Y cuando lo hacen, Dios envía fuego y azufre del cielo y los destruye. Y Juan dice: yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron. Y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Allí lo tiene usted. Párrafo 112. Y allí dice él: la esposa, el cordero y la novia estarán allí para siempre. Habrá una nueva tierra de millones y millones de millas cuadradas. Oh Señor, la ciudad. La Biblia da las medidas de la ciudad, son 1500 millas cuadradas, son 1500 millas de largo, 2413 kilómetros, traductor, 1500 millas de ancho y 1500 millas de altura. Esa es exactamente la descripción que la Biblia da de la ciudad. Con razón, el mar ya no era, porque no había más lugar para él. Oh, será una belleza. Y dentro de ella hay una fuente allí en el trono de Dios que fluye delante del trono. Hay un árbol de la una y de la otra parte del río de vida. Y en este árbol hay 12 clases de fruto y da su fruto cada mes. Párrafo 103. Allí están los 24 ancianos. Allí está la novia. Allí están los 144.000, los eunucos del templo. Oh, hermano, vamos rumbo a algo. Las cosas están esperándonos. Los 100, los 24 ancianos, los 144.000 eunucos, la novia sentada con Cristo. Usted habla de mi hogar, mi dulce hogar. Amén. El pensar que yo tengo el privilegio de ir allá y usted tiene el privilegio de ir allá. ¿Por qué escoger el caminar en esta oscuridad y no ver luz y morir y entrar en caos y venir a hacer nada? ¿Por qué cuando la luz toma su suprema autoridad no hay lugar para la oscuridad? Vaya y dése cuenta dónde se fue la oscuridad cuando la luz viene. Así es de la manera que es cuando todas las cosas retornan a Dios. Las tinieblas tuvieron un principio y las tinieblas tienen un fin. La luz nunca tuvo un principio, nunca tendrá un fin. Dios nunca tuvo un principio ni tendrá un fin. Así que algún día todo el mundo corrompido con todo su pecado y su belleza, así llamada, y todas sus cosas fantásticas y sensaciones, y todo su encanto y todo lo demás se tornará a nada. Y no será ya más, no será ya más, no habrá más pensamiento de él. Aún dice, no vendrá aún a la memoria ya más. Párrafo 114. Por último. Pero los benditos del Señor siempre estarán con él. Nosotros tendremos un cuerpo como su propio cuerpo glorioso y viviremos con él y comeremos con él y nos sentaremos con él y moraremos con él por siempre y para siempre y por aiones de tiempo y las edades eternas pasarán en un mundo sin fin
Usted tiene que elegir en esta noche. Si usted no está preparado para encontrar ese lugar, no importa cuánto vaya usted a la iglesia, cuán buen miembro sea usted, usted está perdido hasta que Cristo le dé a usted nueva vida en esa oscuridad en la que usted camina. Usted pudiera ser religioso. Religioso, bien. Escuche, amigo, la religión es intelectualidad, ¿ve? Todos los hijos de Caín siempre tuvieron religión. Esos judíos tenían una religión cuando Jesús vino, pero rechazaron salvación. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga. Bueno, mis amados hermanos, hermanas, por el tiempo vamos a concluir. Disculpe, hermana Erika, el día de mañana, si Dios nos permite, continuaremos con este glorioso mensaje de preguntas y respuestas sobre Hebreos, parte 3. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 6 de octubre del año 1957. Para despedirnos vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por este tiempo tan maravilloso que nos ha dado. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, una vez más no nos cansaremos de agradecerte porque tú eres tan bondadoso, tan misericordioso, oh Padre. Ahora queda claro, de acuerdo a tus instrucciones por el profeta, Señor, que tú formaste primero a Teofanías antes que formabas este mundo natural. Pero antes de eso, oh Padre, tú estabas en la eternidad. Cuando tú eres el mismo ser omnipotente, omnisciente y omnipresente llamado el Elohim, y desde allí tú empezaste la gran obra, oh Padre, un programa donde tú quisiste compartir con nosotros, oh Padre. Entonces te desplegaste de hacia abajo, entonces formaste el mundo invisible. Ahí en ese mundo invisible tú formaste casas celestes como espíritus, ángeles, teofanías, Señor, para que cada uno de ellos cumplan su misión para que fueron creados, oh Señor. Siendo de esa manera, oh Padre, los ángeles para adorar al ser quien nos creó. Luego hiciste, oh Padre amado, el mundo visible. Y hoy nos ha dado las instrucciones adecuadas, Señor, que tú nos diste de estos sentidos para palpar, para sentir esta tierra, para vivir en esta tierra. Razón, tú dijiste, Señor, que con estos cinco sentidos del cuerpo, en lo físico, no podemos amarte a ti, oh Padre, porque esto es solo para vivir esta tierra terrestre, Señor. Pero aún así, en el espíritu, si tenemos ese espíritu humano, oh Señor, en el mundo invisible, debe estar el Espíritu Santo. Y ese tercero parte donde está el alma, oh Padre, ahí tiene que estar habitando solamente esa fe. Y si está la duda, pues seremos unos religiosos a más no poder, oh Padre amado. Entonces permite que tu palabra que nos ha sido instruida llegue hasta el profundo de nuestro corazón. Oh Padre amado, si el día de mañana hay un día más, estaremos agradecidos para continuar conociendo los gloriosos mensajes que estaban escondidos para sabios y entendidos, como dice Apocalipsis 17. Gracias, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén. Amén, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Todos. Dios bendiga, hermanas y hermanos. Shalom. Dios bendiga, hermana Reina, hermana Erika, hermano José Tocare, hermano Alfonso. Dios bendiga a todos. Dios bendiga, hermana Rosalba. Amén. Hermana Victoria, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Thank you.
Pero al oír la mentira del anticristo,